De 6 meses hasta 2 años de prisión pudiera alcanzar el cantautor hermosillense de corridos tumbados Natanael Cano por el delito de cohecho, informó Ramón Tadeo Gradías Enríquez. El vicefiscal de control de procesos de la Fiscalía de Justicia en Sonora explicó que el músico no podrá salir de México sin autorización judicial. Gradías Enríquez aseguró que hay suficientes datos para cumplir con el estándar probatorio requerido en la etapa procesal de la investigación, razón por la cual un juez determinó la vinculación a proceso de Natanael Cano. Puntualizó que el 10 de septiembre se realizará la audiencia inicial contra los oficiales que participaron en el hecho. Fue en marzo pasado cuando el cantautor Natanael Cano entregó dinero a policías en Hermosillo, luego de conducir a exceso de velocidad por el Boulevard Morelos. Informó para Sonora a Diario Mari Montijo.